¿Qué dice? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer una misión. No tenemos ningún debutante y la misión es sencilla, o tal vez ni tanto, llegar a Serie Mundial. Si no lo han hecho, para que suscriban, campanita para estar al tanto de uno y cada uno de los próximos videos. Mis socios, como siempre, saludar por acá. Y mi gente, no los voy a hacer perder más tiempo, vamos a estar el equipo. Vamos a ver si lo logramos, pues. Muchas gracias al sponsor de este video, U4GM, que están ofreciendo baratos stops de MLB The Show 24 con un delivery súper rápido. Si están interesados, denle al link en la descripción y usen el código PEDROX para un 5%. El equipo está conformado por las siguientes cartas: Víctor Caratini en Supercharge en Catcher, Keiber Ruiz en Designado, El Pana, Carlito Santana, Gleyber Davis, el Jimmy Rollins, Jamer Candelario, Chili con Carne, Luis Ángel Acuña en Center o Valdito en right field, y vamos a estar pichando con Randy Johnson. Tenemos este Robin Roberts para poner el boost 3 del panita y querido amigo nuestro Carlos Santana. Playball. Tenemos a Randy Johnson y nos toca contra Justin Verlander. 3 Carlos Santana, 3 Carlos Santana. A ver qué tal nos va. Pa. Ponche. Bien, bien. Esto es. Bien ahí Caratini, buen bloqueo. Bien ahí el umpalle. Lanzó un splitter ahorita afuera en 0-1. Todo el medio. Nos salvamos, la verdad es que nos salvamos, que esa vaina fue un perfect, horrible picheo, tremendo swing, pero fue un caramelo. Tenemos suerte que no 1-0 ganando. 1-2, abajo. Ah, loco, ahora sí vamos a ir perdiendo. El perfecto lo entiendo, pero este fue un regalo. Cuidado con el anjón. Kleber, muy lento. Bueno, para anotar, para ganar hay que anotar. Ya le dieron un perfect, ya le dieron un regalo, yo espero lo mismo. Ok, está el segundo lado, pues. Repito. 1-0 en este inning no está mal. Está terrible, pues, Randy Johnson. Y sinceramente, quisiera dominar. El perfect nos jodió. El perfect podría haber sido fácil 1-0 para el pana. Pero luego el early swingcito ese tuvo regalado. Punch. Repito, para ganar hay que anotar. 1-0. Voy a pensar que ese carrera vino por el perfect de Bellinger y concentrarnos en batear. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, este Justin Verlander no tiene outlier. Es recta, slider, cambio, cutter, creo. Y otra cosa, recta 97. Hay que batear, loco. Ayer 900 aquí gana. Podemos estar ahí con suerte. Hay que batear, loco. Hay que batear. Buen perfect. Bien Jimmy Rollins. Eso es. Eso es. Es lo que digo. Él metió una carrera en un perfect. Yo metí un perfect. Por más que no haya sido así, así lo voy a pensar. Bien. Bien Jimmy. Vámonos. La fallé. La fallé. Ok, se respeta. Se respeta. Válido. Primera, pues. Voy a tratar de esperar en todos los turnos un strike por lo menos automático. O sea, que el carajo piche con Verlander. 1-0. Ahí está. Buen slider. 1-1. Ok. Olvide que es un triple good. Olvídelo. Ok, está bien. Lo que digo. Es otro triple good caseado, pero vamos a pensar lo positivo. Un perfect y dos triple good. 1-1 el partido. Y estamos viendo relativamente bien al pana Verlander. Ahora vamos a arriesgar con esta. Puede ser un run, pero no le quiero hacer por bola. Y ni siquiera. Otro robo. Dos perfect, dos bolas. Ella primera. Por más que sea Randy Johnson, loco, carajo le está dando muy bien. Me refiero, o sea, Randy le está dando muy bien y el carajo le está dando muchos regalos. La verdad no creo que lo quite. O sea, no va a tener miedo en quitar, lo que quiero decir. O sea, el carajo está en primera por un perfect regalado y acá mete un very early. Un he más y chao Randy Johnson. Yo necesito ganar este partido. No me interesa Randy Johnson, sea Randy Johnson. Se van. Luis Ángel, tienes que llegarle por el amor de Cristo. Está bien. Puede haber sido doble play, porque era ponche. Ese fue un berilé que le dio de milagro y era en tercera sobrado o en segunda. De trabajo. Buen splitter. Buen ponche. Eso es, eso es. Otro puto regalo. Está bien, está bien. Le están dando los regalos. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Yo lo estoy dando bien. Pero necesito sacar el cero, viejo. Try. Estamos perdiendo. No es el partido, viejo. No es el partido para que estés regalando, loco. Otra vez aprendo por uno. Ya se acabó Randy Johnson. Yo lo tenía que quitar. Dos del partido. Dos del partido. Dos del partido. O por lo menos ahí. Eso es, eso es. Lo que estoy diciendo. Yo le estoy bateando bien a Verlander. Él está teniendo suerte. Yo no. Yo le estoy bateando bien. De nuevo, de nuevo. Yo le tengo que dar bien. Yo sé que yo le tengo que dar bien. Pisé perfecto late. Yo no me llamo TDTYB69. Very nice, por cierto. Yo no. Yo tengo que dar bien. 3-2, eso es, te estoy diciendo yo le tengo que dar bien. Eso es, Are, papá ahora está diciendo presente. Kleber y Luis Ángel, vámonos. Bueno swing. Eso es. Buen swing, super dive, lógicamente. Está bien lo que estoy diciendo, no pasa nada. Yo le estoy dando bien y tengo que seguir dándole bien. Fin del tema.
Por más que el pana le regalen todo, yo tengo que darle bien. Es lo que digo. Yo le estoy dando bien. Tengo que seguir dándole así. Si le seguimos así, es imposible que no ganemos. Por más que el juego está súper regalado para el otro lado, tenemos que seguir así. Ya tenemos como 7 triple goods. Vamos ganando 3-2 horitas y el pana tiene un perfect y ya. Randy, loco. Por favor. Perfect. Ponche. Bien, bien. Válido. Segundo A, vámonos. Bien. Buen tercer inning. Esto es lo que necesita con Randy Johnson. Un inning relativamente mejor que el primero y el segundo. Vámonos, ahora vamos a tía. En esta no reaccioné tarde. Bien, Jimmy. Otra vez otro perfect. Estoy diciendo, yo estoy batiendo bien. Hay que seguir así, loco. Hay que seguir así. Bien, Jimmy Rollins. Vámonos, loco. Vámonos. Yo voy a esperar un strike. Vaya a primera. Excelente. Seguramente le hubiese dado porque yo me conozco. Vaya a primera. Coño, Gleyber la botó ya así. ¿Por qué no me dieron otra vez el jonrón o el sencillo o algo? Perfect. Punch. Bien, Randy. Bien, Gleyber. Lanza el rey, por favor. Bien. La era en el piso en 0-2. Perfect. Punch. Otra vez, pues. 0-2. Perfect. One take. La tercera es la vencida. 1-2. Perfect. Sí, señor. La tercera es la vencida. Cuenta en 3-2 máxima. Bien, Osvaldo. Coño, bien, Osvaldo. Estoy diciendo que le estoy dando bien. Hay que seguir dándole así. Esto es, Waldito. Bien. Rolly Fingers no pitch. Ok. Coño, buen picheo. Yo de verdad juré que era bola. Ahí está el forward. Me mató. Rolly Fingers me mató, viejo. Ahí hay una O. Ahí hay una O. Leji. Está bien. Coño de la madre. De verdad, no es el partido para los Verley jonrones, loco. No es el partido para los Verley jonrones. No es el partido para los Verley jonrones. No es. Yo le he dado todo bien. Vamos a poner a Billy Wagner. Ya le metieron el hit que estaba esperando que le metieran. Verley jonrón, loco. Coño, ya era un early hit, loco. Peligro, viejo. Peligro, peligro, peligro. Hay que salir de él y es el momento de salir de él. Hay que sacar el doble play. Esto es, salimos del inning de la desgracia. Concentración, concentración. No te des mala vida. Pelotazo. Vale. Allá a primera. Hay que darle bien, hay que darle bien. No importa lo que le he hecho ahorita. Vamos para el sexto inning. Esto es, primera, Candelario. Hazlo por favor. Luis Ángel, tiene que agarrar esto. Vale. Vamos a pitcher, pues. Kendall Graveman. Perfecto. Perfecto, no queremos malos swings. Horrible sinker, pero mal swing. Hay que darle bien, hay que darle bien. No me sirve eso. No me dan el foul. Necesito que me den un foul también. De vez en cuando un foul sería bueno. Waldito. Tengo que darle bien, tengo que darle bien. Yo no soy TDTYB69. A mí no me dan ver el jonrones y mierda. Tengo que darle bien. No. Perfect. Punch. Bien, Kendall, bien. Punch. Vale. Dale el J, pues no, pitch. Soe. Bien, Lee Jensen, ok. Buen swing, coño. Tenito en dos. Tiene 93 velocidad. Tiene que estar en dos sobrados. El Soto no tiene tanto brazo. Buen swing. Pedazo de triple good, viejo. No. Oh. ¿Cómo no vamos 7-3? Bueno, por lo menos avanzamos, pero deberíamos ir 7-3. Tenito en el piso. Vale, bien. Bien, no es el triple good anterior, pero bueno, me sirve, pues, realmente, bien. Muy mala suerte, loco. Muy mala suerte. Pise perfecto early. Muy mala suerte. Perfect. Punch. Bien, Tyler J. Bien. Perfect. Dot. Bello. Perfect. Chili, tienes que llegarle. Verga, cuando vi que se estaba como curviando, yo pensé que era la que se le iba a dejar caer. Vale, ve. Trata de meter una carrera más. La fallé. Tengo que esperar un strike, Pedro. ¿Por qué dejé el approach de esperar un strike? Tiene que ser un run. Sí, señor. Bien, Carlitos, el capitán. Allá, primera. Bien, Gleyber. Eso es. Triple good. Y yo estaba claro que iba a lanzar eso. Quiero lanzar eso, era Cutter de fuera adentro y estaba clarísimo. Le dimos triple good y bueno, salió. Tres out, rey. Regalo, válido. Es confiable ahora, luego el very early. Por favor, no seas un run. Tampoco es Dot, coño de la madre, bola. Tenemos dos intentos, por favor la tercera que sea nuestra y no es un ron de él. Perfect. Regalazo.
Está bien, está bien. Son tresados, loco. Son tresados. Pon aquí en Tamaeda, pues. Gamer Candelario, ok. No, juego, no, viejo. Early G, esta mierda Early Honrón. Son tresados, viejo. 7-5 el partido. Seguimos ganando por 2, pero no, no juego, no. No, no hagamos estas vainas ahorita, juego. Voy a perder, marico. Voy a perder, huevón. Primera. Quita, aquí en Tamaeda, lo tengo que quitar. Aaron Boomer, pues. Llega, Aaron. 0-3. Vamos, una más, una más. Es confiable. No salió, 3-2. Te repito. Perfecto. ¡Vamos! Así es como se juega esta mierda. Verga, ahora me tienes que dar 9 puntos. Porque si con este estreno me metes 9 puntos, pues ya en 900 me vuelve loco. Me vuelve loco. Verga, hermano. El juego quería. El juego tenía ganitas, viejo. Pedazo de partido me lancé, pichando y bateando. No es hits el pana. Pregúntame cómo son buenos. Te respondo. Un perfect y un triple good. Yo 8, todo bueno. Ahora es el momento de la verdad, loco. Por el amor de Cristo, esto es 9 puntos, loco. 9 puntos. Llegamos. Sí, señor. 908. Ya para mí, este es el final. Yo no juego Legend. Yo Legend lo detesto porque he jugado partidos en Legend donde juegas como este partido. Y en este me dieron la mayoría. Por más que tuvimos como más de 10 triple boots y fueron A. Pero cuando juegas en Legend y no tienes los triple goods y los perfect, yo ahí me desespero. Porque ya en Hall of Fame yo podría tener otro chance, pero en Legend yo no. Este es el final para mí de esta temporada. Igual creo que cuando sale este video, la temporada debería terminar mañana. Y mañana deberíamos empezar la nueva. Pero ahí llegamos una vez y eso es suficiente para mí. Una vez es más que suficiente, no necesitas llegar más veces. Si tú quieres jugar Legend, échale bola en Legend. A mí sinceramente Legend me da exactamente lo mismo. Sé que gente prefiere Legend. Yo para mí Legend es un modo que funciona bastante erróneo. Simple hecho es que si los perfect no hacen hit y yo le voy a perfect, no gracias. La verdad es que no gracias. Pero bueno, llegamos, bastante estrés. Y bueno, señores, aquí estamos, pues. Aquí estamos, ya tenemos a los dos. Tenemos a Jacob deGrom y Mike Cameron, pero tenemos el del programa y tenemos el de llegar a 900. Así que bueno, espero que les haya gustado. Fue un partido muy intenso, la verdad. Fue muy intenso. Bateamos mucho mejor. El carajo con el bullpen me dominó más realmente. Con JV estamos cruising, estamos nítidos. Puro perfect, puro triple good, pura vaina sexy. Después poner Rolly Fingers y eso sí nos mató. El último inning tuvo mucha suerte. Un early sencillo, un early jonrón, un very late jonrón. Yo no tuve nada de eso, nunca tengo nada de eso. Yo tengo que bater como una máquina siempre. Pero bueno, espero que les haya gustado. Llegamos a 900. O mañana, pues. Suéltale. Dale. Porque vienen los regalitos, son regalitos, porque si nuestros panas no juegan más nunca, regalitos.